Some things never change. I couldn't stop and say no.
won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken heart. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken heart. So come on, let me show you. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Lo que acaban de ver es mi último trabajo escultórico, el proceso de modelado en arcilla. Y luego esto lo llevé al cemento, lo vacié en cemento. Y luego a eso le di un acabado estilo bronce. O sea, cuando lo vean, ahorita se los voy a mostrar. Cuando lo vean, van a decir... que cómo lo has convertido, cómo lo has hecho así, tal vez en otro momento lo explique. Ahorita lo que quería mostrarles era el modelado en arcilla, que es mi etapa favorita, en la que con el barro, con la arcilla, ya saben, ustedes ya lo han visto antes, vas modelando, esculpiendo pues, o sea, esculpir es lo que acaban de ver. Este es mi último trabajo en el que he estado trabajando en estas últimas semanas y espero que les haya gustado mucho. Y ahorita en un momento pongo unas fotitos de mi escultura con mi modelo, que es mi compañero de clase, ¿sí? Y
el video del acabado en bronce. Espero que les guste mucho. Rodrigo, gracias por haber sido mi modelo en esta oportunidad. Este año 2019 ha sido increíble. He progresado artísticamente hasta las... No sé qué decir, o sea, he progresado muchísimo. Me ha encantado mucho este año. He ganado seguidores. A la gente le gusta todo esto, ver el arte. No sé qué cosa decir ahorita. Estoy muy agradecido con todo lo que me ha pasado en todo este año. En el 2018 dije que el 2018 había sido mi mejor año. Y ahorita que es... este video lo estoy editando el 31 de diciembre. Y lo voy a publicar también el 31 de diciembre del 2019. Como mi último video, probablemente. Quería hacer como que otra grabación hablando más o menos de un resumen del año. Pero aprovecho este momento por si es que este es el último video. Porque hoy día, como vuelvo a repetir, hoy es 31 de diciembre del 2019. Y hoy día voy a publicar este video. Así que, bueno, ahora repito que este ha sido hasta ahora mi mejor año. El mejor año de mi vida. Y cerrando una etapa, cerrando una década, cerrando un año, entrando al 2020, que estoy 100% seguro que este año lo voy a romper, lo voy a recontra. Todo el mundo se va a quedar en shock. Este año va a ser súper lo máximo. Muchísimas gracias por todos los que hayan llegado hasta aquí. Y recuerden suscribirse en esta... Por aquí seguramente hay una pelota flotante. Si es que apoyan el arte. Y si no lo apoyan, no se suscriban ni vean este canal. Porque este canal nunca estuvo muerto. Es más, recién están haciendo. Gracias.